Habla desde el aula. Propuestas y análisis del universo educativo. Bueno, muy bien, 21:46 casi de la noche en la ciudad de Buenos Aires. Tocó el timbre, así que estamos saludando a Luciana Malamud, que está del otro lado de la línea, como se decía antes. Hola Luciana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, nos alegramos que estés ahí. Y bueno, se metió la campaña en el tema docente, hay paros por algunos lados. ¿Cómo estás viendo eso? Sí, obviamente, ¿no? Año electoral, por lo tanto aparecen más conflictos quizás de los que deberían o podremos estar acostumbrados en otros años, que generalmente los conflictos gremiales o los paros docentes son más que nada al inicio de las clases, un poco reclamando paritarias, cierre de paritarias, ¿no? Ese tipo de cosas en otro momento. Pero bueno, en mayo es como un poco, en mayo, junio, en realidad, ya estamos en junio, es un poco, digamos, más relacionado con más con este año electoral, ¿no? Y sí, tenemos en agosto. Estoy buscando las palabras correctas. En agosto tenemos las PASO, así que estamos ahí, claro. en el temporada electoral total. Claro, exactamente. Entonces, bueno, hubieron varias provincias que tuvieron paros esta semana: Misiones, Salta, Rosario. Rosario en realidad es como un caso distinto y quizás es el que le prestaría un poco más de atención, en el sentido de que ellos reclaman no tanto un tema de salarial, sino seguridad. Más por la inseguridad, exactamente. Claro. Salta y Misiones sí tienen un reclamo salarial. Bueno, en Misiones terminó la marcha con represión. De un grupo eran unos 100 manifestantes autoconvocados de un gremio. Según el mismo gremio, son representantes del 90% de los docentes. Claro. Según el gobierno, no. Así que bueno, ahí terminó un poco todo medio complicado y Rosario está reclamando la seguridad, ¿no? Que es un tema que viene, no hace falta decir mucho al respecto, porque bueno, los que siguen las noticias de Rosario ya saben que está todo bastante complicado ahí. Y para los docentes también, ¿no? No escapan a la realidad de la ciudad en general. Sí. Pero bueno, por un lado, sí. No, digo que, digamos, siendo un gobierno justicialista o como lo quieras llamar, kirchnerista, la provincia de Buenos Aires está muy tranquila, ¿no? En ese sentido, uno se acuerda durante el gobierno de Vidal cómo Baradel, digamos, tenía un protagonismo tan fuerte y tan, digamos, llamativo, ¿no? Una pulseada tuvo con Vidal fuertísima. Vidal salió magullada incluso de esa políticamente hablando, ¿no? Pero bueno, con Kicillof parece haber llegado la paz y el amor, podemos decir. Sí, de hecho, viste que las paritarias y todo se cierran fácilmente, sí. No hay grandes conflictos tampoco ni en marzo, ni cuando salen por empezar las clases, ni nada de esto que yo mencionaba antes, ¿no? Como que es otro tipo de acuerdos. Y en este momento, por suerte, en la provincia de Buenos Aires, digamos, más allá de la lectura política partidaria y electoralista que podamos hacer, por suerte no hay conflicto. Sea el motivo que sea, digamos, no hay conflicto, los chicos pueden seguir en clases. Está bien. Más allá de que puede haber reclamos que sean justos, ¿no? Con respecto a lo salarial, en el caso de Misiones, un docente que está iniciando gana 130 mil pesos, claro. Que ya sabemos que no es ni la canasta básica. Es un poco. Entonces, es bastante poco. Entonces, bueno, es para prestar atención también. Pero bueno, son como maneras, ¿no? De protestar específicas, y dentro de esta tal, como decíamos antes, este año electoral es medio como para darle una lectura un poco más electoralista. Y por otro lado, dos cosas más en este ratito que nos quedan, para hacer así como un pantallazo general. Una es que vos hablabas de la provincia de Buenos Aires recién, y algo que es interesante es que están haciendo capacitaciones para los equipos docentes en educación sexual integral, que es algo que nosotros traemos bastante a esta columna, y que siempre decimos que falta capacitación en los docentes, que no saben cómo reaccionar frente a determinadas temáticas, teniendo en cuenta que la educación sexual integral es como, no es solo hablar de métodos anticonceptivos, ¿no? Sino que atraviesa toda la escuela, desde la sala de 5, nivel inicial, hasta el fin de la secundaria.
Y bueno, y falta mucho ahí todavía por trabajar. Sí. Así que esta semana estaban haciendo capacitaciones en toda la provincia de Buenos Aires, por suerte. Veremos qué pasa. Yo estuve hablando con varias docentes y varios equipos en estos días. Sí. Que estaban por ir a la capacitación, así que por ahí las puedo contar más la semana que viene. Claro. Pero bueno, interesante por lo menos que esto esté sucediendo. Sí. En un momento en que también, bueno, con, digamos, post-pandemia pasaron muchas cosas, ¿no? Que crecieron los embarazos no intencionales, crecieron los embarazos adolescentes, están las y los adolescentes en una situación muy complicada. ¿Vos decís en la pospandemia después de la pandemia? O sea, cuando volvieron. Cuando volvieron. Bueno, durante la pandemia, sí. Claro, me refiero a lo que se vio pospandemia, ¿no? Sí. Lo que finalmente fue sucediendo después y que todavía se está como arrastrando eso. Y bueno, después simplemente que está bueno que eso pase, más allá de que haya una situación más compleja. Pero bueno, finalmente se decidió hacer esa capacitación bastante masiva, donde participan equipos de orientación, directivos, docentes elegidos en cada escuela. Así que bueno, veremos, ojalá que eso esté bueno. Bien. Y después otro tema que traía Diego la vez pasada, que sí. Si tenemos un ratito lo charlamos entre todos. A ver. Vos decime, porque no tengo la hora más. Son y 52, así que tenemos un ratitín más. Tenemos 3-4 minutos. Sí, sí. Que Diego contaba esto de la forma diferente que tienen los chicos hoy de aprender matemática, ¿no? Bueno, y lengua, y todo en general, como aprendimos nosotros. Pues yo ya ni me acuerdo cómo me enseñaban, pero ¿es distinto? Sí, es distinto. Sí. La forma de dividir es distinta, ¿sí? Y cuando me piden ayuda, como que no los veo como hacen las cuentas y me vuelvo loco, y hasta el propio colegio en un momento dio una charla de cómo ayudar a los chicos para estudiar matemática. Ajá. Sí. Y obviamente era un método distinto al que veníamos. Mirá. Que veníamos estudiando nosotros hace muchos años. Claro, nosotros debemos estar en una generación, una más, una menos, parecido a Diego, sí, Jaime, sí, y yo. Claro. Todos rozando los 50, digamos, más o menos. Sí, pero salgo beneficiado de esa de ese rozando. Salí beneficiado un de poco, ese rozando, sí. Por eso dije, más o menos, no vamos a tampoco claro. Mandar al frente a nadie. Muy bien. Pero muy bien. Sí, la forma de estudiar es totalmente diferente, o por lo menos eso es lo ¿en que qué? Se aspira. ¿En qué lo ves vos? Porque hoy digamos, y en lo que iba a hacer esta salvedad, hay escuelas que lo hacen y escuelas que no, y es la aspiración a que bien, eso suceda. Bien. Que los chicos tienen que entender lo que están haciendo y que sea más fácil para ellos poder hacer poder no de memoria, aprender. No de memoria, digamos. Claro, no es que, bueno, esto se hace así porque sí, y esto lo aprendes de memoria, y entonces listo, te lo aprendiste. Claro. Hoy se tiende a tener todo otro proceso, ¿no? De que los chicos entiendan lo que están haciendo, de que matemática trate de estar lo más cercano a su vida cotidiana. Y la forma de sumar y de dividir, sumar, restar, sí, en la matemática las ecuaciones básicas, ¿no? Sí. Son totalmente distintas. La forma de hacerlo, de hecho se llaman las cuentas paradas, las cuentas alargadas, o sea, tienen una forma diferente. Y a mí me genera una gran incógnita saber qué va a pasar, porque ahora ya, desde que tenemos Google, desde que tenemos Internet, claramente las nuevas generaciones... Nadie hace una cuenta. Tienen otra forma de estudiar. Ahora ya con la inteligencia artificial, que ni siquiera uno puede poner una cuenta en Google y sale automáticamente, sino que ya puede hasta programar por inteligencia artificial. Lo que se llaman prompts, que son como directivas que uno le da a la inteligencia artificial... y que después te devuelve un resultado, vos le pones, por ejemplo, actúa como un especialista en tanto, sí, y sí, decime tremendo, tal y cual y tal cual, y te devuelve todo armadito. Eso tenés, me imagino, dos partes de la biblioteca, ¿no? Claro. Uno que conspira al pensamiento, te va a decir, no, mirá, en todo caso va a ser otra forma de adaptarse y aprender. Bien. Luciana, te comprometemos para la semana que viene, porque ahora se nos terminó el tiempo, un poco hablar de la inteligencia artificial, ¿no? En las escuelas, dale, si ya se está usando, si no se usa, si... A mí me da miedo, pero bueno.
Se usa y hay ciertas pautas que están teniendo los docentes para que los chicos puedan como... Sí, se está usando en la secundaria, en la universidad se está usando. Y bueno, si querés la seguimos la próxima. La seguimos la próxima, dale. Sí. Un beso. Chao, un placer. Chau.